ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Hola, bienvenidos a Aquí te ves, que es nuestra promesa, nuestro ADN en Telemedellín. Aquí te ves, lo llevamos muy en nuestro corazón, en nuestro propósito diario cuando hacemos nuestras labores y también está en lo alto del edificio y por eso quisimos traer ese nombre para el programa de ustedes, del defensor del televidente. Recuerden que todas sus comunicaciones las pueden hacer a través de la página web www.telemedellin.tv. A cada una de ellas se le da la respuesta más adecuada con la persona que le corresponda y algunas de ellas las traemos para acá, para TM Te Responde. Vamos a ver la de hoy, que está dirigida al noticiero. Hoy nos escribe Santiago Cano Osorio, nos dice: la presente es para felicitar al noticiero Telemedellín, sus periodistas y presentadores como lo son Camilo Guín, Juan Camilo, Juan Pablo, Claudia Cano, Susana Lancheros, Laura Mora y todo el equipo de periodistas. Nunca me pierdo el noticiero de las 7 de la noche cuando llego de trabajar. Adicionalmente, me gustaría, después de que pase todo esto, me tuvieran en cuenta para conocer el Canal Parque y todos los requisitos que se necesitan para el ingreso a dicho establecimiento. Cordialmente, Santiago Cano Osorio. Santiago, le vamos a hacer una promesa hoy aquí en Aquí te ves. Vamos a tener su contacto e inmediatamente podamos abrir nuestro Canal Parque. Usted será de las primeras personas que pueda venir porque, como les hemos dicho siempre, este es uno de los lugares más bellos de nuestra ciudad y merece ser conocido. Por lo pronto, vamos a la respuesta que nos dio Giovanni Marulanda, uno de los coordinadores del noticiero. A don Santiago Cano, gracias por aplaudir el trabajo informativo que se realiza todos los días desde el Sistema Informativo de Noticias Telemedellín. Desde las 6 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche estamos conectados con todo el acontecer informativo y periodístico de lo que ocurre en las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín, en los municipios del Valle de Aburrá y del departamento de Antioquia. En Noticias Telemedellín, cada habitante de nuestra ciudad y nuestro departamento son los protagonistas para contar historias y todo el registro informativo de lo que ocurre las 24 horas del día y los 7 días de la semana en todo el territorio antioqueño. En Noticias Telemedellín, usted, don Santiago, y todos nuestros televidentes se ven. Así es, Giovanni, Santiago y todos los televidentes en Telemedellín, aquí se ven porque aquí te ves. Vamos con la sección que nos pone a reflexionar sobre nuestra profesión, sobre nuestro canal, en la sección que hemos llamado Aquí los argumentos. Hoy David Montoya nos hablará del lenguaje audiovisual, que es una de las herramientas más importantes en un canal de televisión. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es David Horacio Montoya, soy comunicador audiovisual, magíster en comunicaciones y cine, soy director de fotografía, me dedico a hacer comerciales, películas, videoclips, documentales, bueno, de todo esto del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es precisamente esa combinación, pues es una cierta manera de expresarse a través de las imágenes y los sonidos. Julia Gómez, antojándonos de TM al rescate FEM. Bastante que hemos aprendido con este programa. Y ahora vamos con Aquí te contamos. Hay un mensaje muy bello que nos dejó un trovador, Efraín López, y queremos compartirlo con todos ustedes. El mejor canal del mundo, seguro aquí lo tenés. Y es que en Telemedellín, amigo, aquí te ves. Él es Efraín López, el malicioso feliz, un artista innato, trovador y cantante, que tiene una historia muy especial que se vincula con su arte.
campesino a mucho honor, me tocó las lidias del campo de muy niño, luego vinimos al pueblo, al casco urbano, de ahí por la violencia nos tocó emigrar a la ciudad de Medellín y estamos aquí. Y trobo, yo digo que trobo desde niño porque definitivamente en los cafetales y en todas partes donde estaba uno hacía versos, le cantaba de un filo a otro a los amigos y bueno, de ahí tomé esto como una forma de vida. Efraín nació en Granada, al oriente de Antioquia. Su historia de vida está marcada por las dinámicas del conflicto armado. Por eso, quiere generar conciencia a través de su arte y hacer un llamado a la paz. Quiero invitar hoy la gente para que vivan en paz, porque sabe que en la vida los buenos sí somos más. A pesar de ser un trovador, a El Malicioso Feliz no le gustan los concursos. Su arte y pasión por trovar tiene un objetivo de entretener y hacer feliz a la gente. Soy más que todo el show, divertir la gente, llevarle alegría a la gente, porque soy un convencido que la gente lo que necesita es la diversión, sanar sus heridas a través del arte, de la música, de la trova, todo lo que tenga que ver con arte debe ser para el pueblo lo primordial. Este artista antioqueño rescata los sonidos tradicionales del campo y la música es fundamental para no dejar morir las tradiciones. A no dejar morir esas raíces de la música parrandera, porque hoy en día la música parrandera pues ya tiene otra connotación, ya es otra forma. Yo he querido como seguir en lo tradicional, que sea el requinto, la guitarra y la raspa, como para que llevarle el sabor campesino. Entre trova y trova, El Malicioso Feliz guía su vida y tiene una invitación muy especial para toda la ciudadanía. Si pensamos un poquito lo que hacen ya los demás, seguro que dialogamos e encontramos la paz. Hacerle caso a esta recomendación del Malicioso Feliz desde Granada, Antioquia. Personajes como este, tan bellos y con tanta cultura para darnos, son los que vemos siempre en De Repente la Trova, un programa que emitimos los viernes a las 8:30 de la noche. Y para que sigamos en esta línea de los recomendados, vamos a recomendarles Prográmate con Seguridad, el programa dirigido por Juliana. Los jueves a las 6:30 de la tarde, el programa Con Seguridad nos habla de esas políticas públicas de seguridad y convivencia en nuestra ciudad. Dado los tiempos que estamos viviendo, se han incrementado las modalidades de hurto y engaño, especialmente en redes sociales. Hablamos de eso, de esas medidas preventivas en el hogar, en la calle, hablamos de violencia intrafamiliar, también hablamos de todas esas medidas preventivas en las redes sociales, porque sabemos que durante esta pandemia ha crecido un poco todas estas modalidades de hurto en las redes sociales. Cada 8 días los temas que se tratan en el programa Con Seguridad son analizados a profundidad por expertos que nos enseñan la forma como se deben afrontar. Los invito para que sintonicen Con Seguridad, para que hablemos y conozcamos cuáles son esas medidas de autocuidado, esas medidas de seguridad, esas políticas públicas de seguridad y convivencia en nuestra ciudad. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves es el programa del Defensor del Televidente que nos permite tener un contacto más directo con cada uno de ustedes sobre todos los programas y en general sobre cómo funciona el canal, como es el caso de una manager que se comunicó con nosotros y que lo escogimos para presentarlos a ustedes hoy en TMT Responde. Hola.
La manager se llama Ana Ruiz y nos dice: buenos días, soy manager del artista colombiano Vanny Fucci de la ciudad de Medellín. Estamos en busca de oportunidades que vean su potencial y su gran capacidad para crear música, buscando a quienes nos quieran apoyar. Lleva alrededor de 2 años y medio en la industria de la música. Hasta el momento tiene 10 canciones en su canal de YouTube y está próximo a sacar una nueva canción. Espero les guste, Ana Ruiz. Ana Ruiz se comunicó con nosotros. Esto llegó a través de la Secretaría General, llegó a la Dirección de Programación. Y después de la respuesta se le contactó directamente con el coordinador de la sección de entretenimiento del canal, que es Andrés Hernández, quien le dio la respuesta. Hola Ana Ruiz, muchísimas gracias por escribirnos. Pues yo soy Andrés Hernández, soy el coordinador de la sección de cultura y entretenimiento de nuestro sistema informativo de noticias Telemedellín. Nuestra sección pues está cargada de muchas cosas positivas para la cultura, rescatando sobre todo la agenda local, nacional e internacional de los artistas, movimientos culturales, escritores y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura. Para usted hacernos llegar la información de un artista lo puede hacer muy fácil y muy sencillo a través de nuestro correo electrónico: andres.hernandez@telemedellin.tv, andres.hernandez@telemedellin.tv. Usted nos puede enviar toda la información del artista, su recorrido, las canciones que está lanzando, y nosotros evaluamos la pertinencia, la letra y sobre todo el video del contenido que se quiere promocionar en nuestra sección. Nos comunicamos, hacemos una entrevista y sobre todo damos a conocer esos talentos que están naciendo también y los que ya están generando y dando esos frutos. Les invitamos entonces a ver nuestra sección de cultura y entretenimiento. La respuesta de Andrés Hernández fue bastante completa, contundente. Se pueden comunicar con él y si no, ya saben que está abierto para todos ustedes nuestras PQRs en la página web. Vamos ahora a recomendarles a ustedes qué ver en Telemedellín, aunque como siempre les decimos, la programación está 24/7 para todos los gustos, pero en este caso vamos a recomendarles a ustedes un programa que se llama A Mover los Huesitos, que va todas las tardes a las 5:30, de lunes a jueves. Vamos a verlo. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Telemedellín hay un programa que se enfoca en el bienestar físico de las personas adultas. A Mover los Huesitos es el contenido donde Óscar Torres entrena al lado de estas bellas personas que le acompañan en sus rutinas. No con la ejecución, arrancamos. Es mágico porque le podemos servir a muchas personas que requieren realmente de un ejercicio funcional, de un ejercicio enfocado realmente en mejorar su función, en mejorar sus actividades, en que en su día a día podamos funcionar normal y cada vez mejor a través del ejercicio. Te quedas. Es importante que en todos los momentos de la vida hagamos ejercicio, pero en especial en la etapa adulta es fundamental fortalecer el sistema óseo. Quedo. Abducción del hombro. Es muy importante porque hay algo que se llama la osteopenia y la sarcopenia. Entonces, la osteopenia es la pérdida de tejido óseo, de tejido de la estructura osteomuscular. Y la dinapedia es la pérdida de la fuerza. La dinapedia más la sarcopenia es pérdida del tejido muscular, entonces es una disminución de la función. Por eso es tan importante que las personas adultas, más aún si pasamos de los 50 años, y me incluyo, debemos hacer ejercicios para prevenir osteopenia, dinapedia y sarcopenia. No hay excusa. Con Telemedellín puedes mantenerte en forma. Los espero a todos de lunes a jueves a las 5:30 p.m. en A Mover los Huesitos. En Telemedellín, aquí te ves. Y uno de los objetivos de este programa es recordarles a todos ustedes que Telemedellín es mucho más que un canal de televisión. También tenemos Telemedellín Radio y les recomendamos algunos de los programas que pueden escuchar en nuestra emisora, como es el caso de Mascotas al Parque. Vamos a ver esta nota. Al espacio de Telemedellín Radio llegó Sofía Bedoya, una amante de los animales que marca la diferencia con sus invitados, que nos cuentan lo que hacen en bien de las mascotas y nos comparten importantes recomendaciones sobre estos seres sintientes. He invitado fotógrafos, artistas que se encargan de dibujar perros, he invitado a gente de fundaciones, de la veeduría,
de gente que tiene como lugares especialistas en alimentos, en concentrados, en accesorios. Entonces eso, quiero como encargarme de hacer del programa algo diferente. Ella es una chica que ama a los animales, legado que recibió de su madre. Por eso los invitados que vienen a Mascotas al Parque en radio son apasionados al igual que ella, razón por la que este espacio de lunes a viernes a las 10 de la mañana es más ameno. Cuando yo llegué aquí a Telemedellín, me dijeron, te vas a encargar de Mascotas al Parque, y yo dije, eso es lo mío. Puede que yo no tenía experiencia con la radio, nunca había hecho radio en mi vida, pero yo dije, es los animales, le voy a meter mi esencia, le voy a meter el amor que siento hacia ellos. Entonces, sí, busco en mi gente que sientan lo mismo que yo y que podamos compartir ese amor y lo podamos transmitir a todas las personas que lo oyen. Y los invito a que todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, escuchen mi programa por Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Excelente invitación de Aquí te escuchas, Mascotas al Parque, porque si son como yo, que amamos las mascotas, es un excelente programa para escuchar y para disfrutar. Bueno, y tenemos diversidad de programas, y uno de ellos es Medellín Digital. Medellín Digital lo que quiere es mostrar esa tecnología que se desarrolla en nuestra ciudad, el Valle del Software. Y hoy queremos compartirles a ustedes una experiencia muy, muy, muy bella que se hace en uno de los barrios de nuestra ciudad, en el barrio Santa Cruz. Una app que crearon allí. Pero que no sea yo quien les diga, sino que ustedes vean esta nota. Llevar las facilidades de la tecnología y la comunicación a un barrio popular de Medellín fue la idea de un joven líder comunitario que integró variedad de actividades del barrio La Cruz en una aplicación. La del barrio está enfocada en el transporte público, en enviar noticias a las personas, en generar un dispositivo de alertas tempranas dentro de la comunidad y también un espacio donde las personas pueden conocer el comercio local. A través de la app del barrio, las personas pueden realizar también una veeduría ciudadana y alertas a problemáticas que los aquejen. Todas las personas dentro del barrio van a poder ver las notificaciones de una lámpara rota, de un hueco en la calle, de mal manejo de basuras. Este proceso también es un ejercicio de democratización de la tecnología que permite llevar a un barrio popular elementos digitales aplicados a las condiciones territoriales del barrio La Cruz. Hicimos un estudio y pudimos darnos cuenta que de los 100 habitantes, 80 tienen celular, y con un celular por familia podemos notificar algún tipo de emergencia. Algo que nos sucedió hace poco fue que hubo un incendio en el barrio La Cruz y gracias a la app, el prototipo que tenemos, alguien la usó y justo a tiempo se pudo comunicar directamente con la Defensa Civil del barrio. La Defensa Civil fue y atendió la emergencia, y 40 minutos después que la Defensa Civil atendió la emergencia, llegó el carro de bomberos. Nuevas formas de comunicarse dentro de los barrios de Medellín a través de la tecnología, de una forma fácil y asequible para todos. Historias como estas son las que podemos ver todos los sábados a las 4:30 de la tarde en Medellín Digital. Pero llegamos al final de Aquí te ves, nos vemos la próxima semana.